Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos a un martes más de Petra con nuestros amigos de Travax. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos nuestros amigos agentes de viajes. Hoy estamos transmitiendo de diferentes plataformas, como pueden ver ya estamos en Facebook y también se están conectando nuestros amigos por vía Zoom. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más de gentes y arrancamos en unos minutos y darle la bienvenida a nuestra súper invitada especial, nuestra querida amiga Fátima Sea. Fátima, qué gusto Hola, saludar. ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Gracias, Fátima. Y Ángel López, Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes de España. Decía que buenos días, México. Ya, resumo. Perfecto, vamos a arrancar ahorita en unos minutitos, vamos a arrancar. Vamos a hablar de Asturias, de Australia, de Austria. Aquí hay canguro, ¿verdad? Sí. Eso, hace mucho tiempo me llegó una reclamación de una señora, no lo voy a decir el país, pero sí me dijo que le extrañó muchísimo haber estado en Austria y no haber visto canguros. Ah, muy Que bueno. Sí. tendríamos que planificar un poquito más las visitas a parques forestales. Mira, ya se están conectando nuestros amigos de Zoom. Pues muy buenos días a todos. De verdad, es un gusto para mí estar el día de hoy. Un webinar más de Petra con Travax, platicando antes de arrancar con todos ustedes, amigos, agentes de viaje, lo platicaba con Ángel. 27 semanas, 27 semanas. Estamos cumpliendo el día de hoy, llevando a cabo estos webinars y sobre todo agradecerle a don Melchor Baiza, ¿no? Parte fundamental de poder llevar a cabo todos estos webinars semana tras semana, ¿no? Y hoy es un día especial. Hoy vamos a dar el sorteo de quién es el ganador del premio que nos dio Travax. Ese viaje de Eurísima 2, de París a Roma para dos personas. En unos minutitos más vamos a arrancar. Quiero darle, vamos a empezar a saludar a todos nuestros amigos agentes de viajes. Viajes Golondrina, muy buenos días, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludar a todas nuestras oficinas de Petra de la República Mexicana. Salvador Luna desde Puebla nos acompaña. Jonathan Martínez desde la oficina de Monterrey. Desde la oficina del sureste, Pati Romero desde Mérida. Nuestros amigos de Guadalajara, Checo y Viri. Gracias por apoyarnos semana tras semana con estos webinars. Y vamos a saludar desde la Ciudad de México, por supuesto, a Arturo Cabañas, que nos apoya, y a toda la gente que hace posible semana tras semana poder llevar a cabo estos webinars, ¿no? Vamos a saludar. Nos saludan a todos hasta España. Blanca Salinas, Blanca, un beso con mucho cariño hasta Monterrey. Gracias por acompañarnos. Lili Montaño. Montoya, perdón, Lili, gracias por acompañarnos desde Monterrey también. Gracias por estar con nosotros. Y quiero saludar en especial a dos amigos que los estimamos y los queremos muchísimo en Petra, en México, a Carlos Norasco y a Carlos de Heras, hasta Honduras. Muchísimos saludos a todos nuestros amigos hondureños que nos acompañan semana tras semana y por supuesto a nuestros amigos Carlos, a los Carlos, como siempre los saludamos. Gracias por acompañarnos. Ingrid Pacheco, desde Honduras. Gracias, Ingrid, por acompañarnos. De verdad, estos webinars arrancamos, no solo se ven en México, se ven en toda Latinoamérica, amigos de Perú, de Colombia, de Guatemala. Saludos a nuestros amigos de Guatemala, a Pablo Gálvez y a Carlita.
un beso con mucho cariño a todos nuestros amigos de Guatemala. Vamos a ver quién más nos acompaña. Mari Hernández, desde Perú. Qué gusto, Mari. Gracias por acompañarnos. Y siendo las 10 de la mañana, vamos a dar inicio a este webinar. Un webinar más de Petra Contrabas. Hoy tenemos un destino espectacular, Austria. Y por supuesto, no podía faltar nuestra super invitada especial, Fátima Sea. Fátima, qué gusto tenerte y muchísimas gracias por acompañarnos a un webinar más de Petra Contrabas. Un placer, el gusto es mío acompañaros un día más en estas presentaciones que espero que os gusten y que amenicen un poquito la mañana. Así que encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Y por supuesto, Ángel López, nuestro director comercial para toda Latinoamérica. Gracias de Travax. Muchísimas gracias, Ángel, de verdad. A nombre de Petra y todos los agentes de viajes que nos acompañan semana tras semana, agradecemos muchísimo todo el apoyo para llevar a cabo estos webinars tan interesantes por toda Europa y por todo el mundo que hace Travax con nosotros. Pues muy buenos días, gracias por tus palabras, Pepus. Buenos días, México. Buenos días, Honduras. Buenos días, América. Vamos con ello. Cuando Excelente. Queráis. Perfecto. Pues bueno, amigos, vamos a arrancar. Como supieron, estamos en manteles largos. Nuestro aniversario de Petra 52, 52 regalos estamos dando. Y nuestros amigos de Travax nos dieron un viaje para dos personas en Eurísima 2 de París a Roma para poder viajar hasta marzo del 2022. Entonces, bien importante porque vamos a arrancar la dinámica, pero antes de arrancar les quiero decir las condiciones, cómo fueron de martes pasado al martes de hoy. Obligatorio que sean agentes de viajes. Eso es muy importante. Y los puntos que tenían que hacer para poder entrar a este premio era el paso número uno, seguir la cuenta de Petra Operadora. Paso número dos, darle like a nuestra fotografía de las alhambras. Y paso número tres, etiquetar a un compañero que te gustaría viajar y poner el hashtag ViajerosPetra, ¿no? Entonces, quiero comentarles que tuvimos más de 2,265 comentarios en esta foto, en este giveaway. Entonces, muchísimas gracias a todos que nos acompañaron en esta dinámica. Y ahora le quiero ceder la palabra a Arturo Cabañas. Si me puedes dejar, Ángel, poder compartir. Hecho. Para que Arturo nos comparta la pantalla y pueda hacer el sorteo en forma en vivo, para que vean todos los agentes de viajes quién va a ser el ganador de este viaje espectacular que Travax nos regaló, el Eurísima 2 de París a Roma, para dos personas, ¿no? Entonces, ahorita Arturo va a sortear y va a salir. Bien importante que tengan las condiciones que acabo de comentar para poder ser acreedor a este viaje. Y es bien importante que el que lo gane tiene que ir el agente de viajes. No puede donarlo, no lo puede regalar a dos personas. La idea es poder interactuar con, por supuesto, acuérdense que nuestro único canal de distribución son ustedes, los agentes de viaje. Entonces, Arturo, si fueras tan amable, de los 2,265 comentarios, vamos a ver quién es el agente de viaje ganador de este viaje para dos personas. 2,265, ahí está la imagen que está poniendo Arturo y ya está en proceso. Ver, vamos a tener también un segundo y tercero posible ganador por si el primero no cuenta con las condiciones suficientes. Sorteando el número y el ganador es tan, 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 4, 3, 2, 1. Héctor B. Beas, comentario. Vamos a poner. Héctor B. Beas es el ganador. Es de Tijuana. Travel Agency Restaurant and Comments. Muchísimas felicidades, Héctor. Cuentas con las condiciones, pusiste, sigues a la página de Petra, pues tagueaste a un amigo para viajar y pusiste el hashtag ViajerosPetra. Muchísimas felicidades, Héctor.
Si puedes contactarnos al WhatsApp de Petra, al 5513-994608, te vamos a agradecer muchísimo que nos puedas acompañar. Héctor Veas es de Colima, perdón, Héctor Veas es de Colima. Muchísimas felicidades, Héctor. De verdad, felicidades por este premio. Por favor, contáctanos para ponernos en contacto y darte el certificado por este premio. Pues muchísimas gracias a todos. Seguimos en el 52 aniversario de Petra Operadora. No se pierdan el webinar de las 12, que va a estar muy interesante, Martes de México. Ahí vamos a estar otro giveaway con otro premio increíble que no les quiero adelantar más, porque es una sorpresa que Roberto, mi hermano, lo va a comentar al rato. Pero no se lo pierdan el webinar de las 12 con un estado espectacular que es Aguascalientes. Y sin más por el momento, le cedo la palabra a Ángel López para arrancar nuestro webinar número 27 con nuestros amigos de Travax. Ángel, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente. Pues muy buenos días. Enhorabuena, Héctor. Te has llevado un viaje sensacional. Espero que lo disfrutes mucho, que te sirva de aprendizaje y sobre todo de herramienta de venta. Bien, estamos contentísimos de estar aquí. Ya tenemos, como podéis imaginaros y como os hemos dicho en las últimas webinares, nuestra nueva programación. La nueva programación 21-22 ya está cargado en el sistema tanto de Travax como de Petra y tenemos los mismos precios que en el 2020 para viajar en el 2021 hasta abril del 2022. Imagínense, mismo precio que en el 2020. Lo que pasa es que esto no dura eternamente. Vamos a mantener estos precios hasta el 31 de diciembre, aproximadamente. Ya en el 2020 entrará la nueva tarifa y subirá un poquito. Con lo cual, qué bueno saberlo para poder programar ahora las ventas del 2020, 2021, 2022 con estos mismos precios. Teniendo en cuenta que las tarifas aéreas son mucho más flexibles a la hora de reprogramar su salida, yo creo que es el momento para poder realizar la reserva y ahorrarse un 10% aproximadamente por pasajero. Como he dicho, lo tienen ustedes ya en el sistema de reservas de Petra y si no supieran utilizar este sistema de reservas es muy sencillo, pero cualquier comercial de Petra Operadora estaría encantado de echarles una mano. Bioseguridad responsable, Safe Travel. La WTTC nos concedió hace mucho tiempo este sello, este distintivo de seguridad responsable que sé que también lo tiene Petra y por lo cual estamos bastante de enhorabuena el tenerlo. Voy a ser bastante breve porque siempre os comentamos los requisitos y los cuatro pasos a seguir. Digamos que el primer paso es un entrenamiento operacional, estableciendo normas de bioseguridad de grupo. Todos en Travax cumplimos rigurosamente las normas del protocolo de bioseguridad. Ofrecemos una experiencia segura a nuestro equipo y a nuestros clientes. Para ello, transmitiremos a nuestros proveedores, sean hoteles, restaurantes, transportistas, etcétera, para que adopten estas normas. Indicaros que, por ejemplo, los transportistas, los autobuses, tienen un sistema de regeneración de aire por ozono. Tercero punto, reconstitución de la confianza de los clientes. Con una comunicación clara, siguiendo los parámetros marcados en cada país y para ponerles a nuestros clientes siempre al día de todas las normas en caso de cambio de cada una de ellas. Y cuarto, tenemos un compromiso con las autoridades políticas y turísticas europeas para la apertura de un corredor verde. De esta manera, simplificamos estos cuatro puntos y nos hacemos acreedores de este sello para transmitir confianza. Viajes pospandemia, viajes en privado. Hemos pensado que una vez que se abran las fronteras, está claro que podremos llenar un autobús con 40 y 50 pasajeros, pero pensado para aquellos clientes que todavía a lo mejor sean un poco más aprensivos o que prefieran una cosa más en privada, tenemos dos productos. El Europa VIP, en van de lujo, o el Europa privada, que son los dos circuitos regulares en un minibús o en una van de lujo, también en categoría superior. Hablando de los circuitos VIP, el Eurísima VIP, son circuitos cortos de 8, 10, 11 días máximo. Vamos a recorrer
varios circuitos por España, podemos elegir circuitos por la Europa Occidental, por Italia. Fijaros que no son circuitos estándar, no son los circuitos que estamos acostumbrados a encontrar en cualquier catálogo de un tour operador. Son circuitos hechos con mucho cariño. Pepu siempre nos habla de, y da las gracias al presidente de Travax, a don Melchor Baisas. Bien. Melchor, cuando nos pusimos a pensar qué tipo de circuitos podían ser, él dijo, ¿dónde llevaría yo a mi familia? ¿Dónde me iría yo en una furgoneta de lujo con mi familia? Hacer cosas especiales. Por ejemplo, tematizar un... Tengo familia que le encantan la arquitectura, pues vamos a ver catedrales, o vamos a ver viñedos, o vamos a ver lo que sea. Pero lo hacemos especial, lo hacemos temático. Con lo cual, fijaros, este tipo de furgonetas para 4 o 6 pasajeros con chofer guía. Hablo de chofer guía, pero como es VIP, si solicitan una guía acompañante, como puede ser Fátima, encantada de la vida. ¿Bien? Entonces, sí, todo es adaptable. Si nos gusta estar en llegar a París y hemos visto que en París tenemos, podemos quedarnos un día o dos más, lo recotizamos y nos ponemos un día o dos más. ¿Para qué? Porque vamos con familia, vamos con niños y nos apetece ir a Euro Disney, por ejemplo. Con lo cual, es un viaje fantástico, es un viaje que es la mejor manera de descubrir Europa con los nuestros. ¿Qué tiene de excepcional sobre todo? Que nos adaptamos a la fecha de salida. Salimos todos los días. Quiere decir que ustedes son los que nos ponen la fecha de salida. Por supuesto, traslado de llegada, traslado de salida, desayuno buffet en hotelazos de 4 estrellas superior o 5 en el mismo centro de la ciudad. Tasas turísticas incluidas y el seguro de asistencia Schengen, que cubre los 30.000 euros en sanidad, tiene cobertura de pandemia y no tiene límite de edad. Podemos ir con nuestros mayores. Tenemos otro tipo de circuito, que este es un poquito más económico. Se llama Europa en privado. También pensado para viajar de 4 a 6 personas en una minivan o grupos de amigos, 10, 11, 12, incentivos de empresa, familias, como se dice en mayúscula y negrita, que puedan ir en estos minibuses de 18 plazas, fijaros, 18 plazas y vamos a ir un máximo de 12, con lo cual vamos a ir cómodos, van a caber muy bien las maletas. Son también circuitos cortos, pero estos circuitos sí son los mismos que salen en nuestro manual. ¿Bien? Los mismos que tenemos en el manual son los que vamos a operar. ¿Qué quiere decir esto? Que los tenemos ya cargados en el sistema de ventas online, tanto nuestro como de Petra Operadora, y son circuitos en categoría superior, porque son los mismos que tenemos en nuestro catálogo. Vamos a viajar en una van, 6-7 pasajeros, o vamos a viajar en un minibús, grupos de 10, 11, 12 pasajeros, con chofer guía o con guía también. ¿Por qué no? Y Fátima se apunta a todas. Salidas regulares. Recordar, son los mismos circuitos que en el catálogo, con lo cual las salidas son las que marca el catálogo. Traslado de llegada, de salida, desayuno, buffet, todas las tasas incluidas, el seguro de asistencia. Y tiene una cosa más que nos caracteriza del resto. Se puede optar al Europack. ¿Qué es el Europack? Nunca os lo he contado. Bien, os voy a contar lo que es el Europack. El Europack es nuestro valor añadido, la fortaleza que tenemos que nos hace diferentes. Es un paquete de excursiones y alimentos con venta en México, con venta en Honduras, con venta en América. ¿Qué tiene? Excursiones imperdibles. Cuando hablo de excursiones imperdibles, son las excursiones que nuestro cliente, si nos la contrata con nosotros, genial, porque sabemos que las va a contratar en el destino. No me puedo creer a un cliente que estando en París no quiera subir a la Torre Eiffel o pasear por el río Sena. No me puedo creer un cliente que llegue a Roma y no quiera visitar los museos vaticanos ni la Capilla Sixtina, ni entrar en la Basílica de San Pedro. Estás en Venecia, ¿qué vas a mirar? ¿Cómo los demás se pasean en góndola y tú no? Venga, hombre, no me lo puedo creer. Con lo cual, son excursiones imperdibles. Incluyen también dentro del Europack cenas y almuerzos. Cuando decimos cenas o almuerzos, no hablamos de media pensión, porque al decir media pensión, estamos sujetos a horarios. Y nosotros no vamos a estar sujetos a horarios, con lo cual, cuando tengamos cenas, porque llegamos a última hora, ya para descansar, por eso solemos elegir almuerzos, con bebidas incluidas. Agua, por supuesto, el agua no se le niega ni al enemigo, pero hablo de bebidas incluidas,
vino, hablo de cerveza, hablo de cosas típicas de cada país. Cerveza sería en Alemania o en la República Checa y vino sería en España, Italia, Francia. Entonces, esto es muy, muy bueno, el tener en categoría superior las bebidas incluidas. ¿Qué tiene de increíble el Europack? Que no hacemos filas. Porque Fátima va a ir con nuestro grupo, vamos a llegar al Vaticano y va a decir: hola, soy Fátima Cea, del grupo de Trabax. Hola, ¿qué tal, Fátima? Avanti, avanti tutti. Y todos vamos para adentro. Mientras que los demás van a hacer una cola, que no lo exagero, pero en los meses de julio y agosto y septiembre es una cola de cerca de 2,5 kilómetros. ¡Ea! Eso para que no lo tengan. Y es un ahorro para el pasajero porque es un paquete que tenemos especial, con un precio especial. Y un cliente se puede ahorrar entre 70, 80, 90, 100 dólares por persona según los días y según sea el circuito. ¿Qué tiene también de increíble? Que es comisionable. La comisión se queda allí, se queda en la agencia, porque si vendemos, será para ganarle un dinerito. Con lo cual, comisionable, bueno para el cliente, no hacemos colas. Esto es el Europack, pero hoy nos toca hablar de Austria. Austria lo tenemos en muchos de nuestros circuitos. Austria, por ejemplo, es el final de circuito como el Imperiales 1 o el Imperiales 2. Cuando digo final, quiere decir que tenemos la oportunidad de contratar noches post-tour. Una noche, dos noches más, porque seguramente con todo lo que cuente Fátima hoy, estas dos noches que tenemos estándar en los circuitos regulares se van a quedar cortas y siempre querremos meter más. ¿Bien? Sin más, Fátima, que hoy tienes un país increíble, te voy a dar paso, voy a dejar de compartir para que puedas compartir tú y nos deleites a todos. Vale, pues buenos días a todos. Vamos a ver, aunque sea de forma rápida, porque lo bueno es dejaros con las ganas, que no lo vamos a contar todo ni vamos a contar la historia de todo. Para eso necesitaría los 500 kilómetros que a veces tenemos de entre camino, entre una ciudad y otra, un país y otro, para sumergirnos en la historia. Y no es, esto no es una clase de historia, sino vamos a intentar hacernos una idea realmente de lo que podemos encontrarnos en este pequeño y maravilloso país. Digo pequeño porque Austria es un país pequeño relativamente, que no llega a los 9 millones de habitantes. Y como en la imagen podemos ver, pues es un país lleno de lagos y montañas que casi casi podríamos confundir con Suiza, ¿no? Pero claro, no podemos olvidar que Austria, con la capital, cuya capital es Viena, pues se encuentra pues, justamente en las estribaciones de esta cadena montañosa tan importante como son los Alpes. Por eso vamos a encontrar un paisaje también muy bonito. En color rojillo, Austria, para que veáis dónde se encuentra ubicada dentro de Europa. Es un país que pertenece a la Comunidad Económica Europea, que utilizan el euro, que se habla alemán, que no austriaco, porque el austriaco como tal, el gentilicio, no el idioma, se habla alemán, y que no tiene salida al mar. Está rodeada de, bueno, muchos países como Liechtenstein, Suiza, Italia, Alemania, Hungría, Eslovaquia, es decir, que en nuestros distintos circuitos podemos estar entrando, saliendo por los distintos países que tenemos a su alrededor. Nos vamos a ir hacia la capital, Viena, una hermosa ciudad donde las haya, una de las ciudades que dicen que no está adoquinada por ladrillos, sino que la capital, Viena, está adoquinada por música. Viena, sin lugar a duda, es la capital de la música clásica, ubicada a la orilla del río Danubio, ese famosísimo río, ¿no?, que cruza por esta hermosa ciudad y la ciudad de Budapest, ¿no?, las grandes capitales imperiales, y que es la primera ciudad también del país por mayor número de habitantes. También es una de las ciudades donde, bueno, es muy rica y el bienestar social y de buen vivir pues está presente en esta ciudad. Es una ciudad federada porque Austria es una república federal dividida
en Estados Federados y Viena como tal forma parte de uno de los Estados Federados del país. Es una de las más antiguas capitales de Europa, sin lugar a dudas, por lo que cuenta con un gran patrimonio artístico que durante en este ratito intentaremos pues más o menos entrever lo más importante, ¿no? Y la mejor forma de descubrir el patrimonio de esta ciudad es recorrer el gran bulevar que rodea la ciudad de Viena, un bulevar que se conoce como la Rheinstrasse, donde vamos a encontrar palacios, músicos, jardines, bueno, de todo un poco, y que poco a poco, haciendo esa circunferencia que podéis ver en este mapita, todo lo de amarillo es la famosa Rheinstrasse, ¿no? Pues a lo largo de este anillo vamos a encontrar todas las maravillas que nos depara en Viena, y que esta línea amarilla corresponde exactamente a donde se ubicaban las antiguas murallas de Viena. Esto fue una gran transformación, pero poco a poco iremos llegando a ese siglo, ¿no? En la época de Francisco José, que derribó esas murallas para ampliar la ciudad de Viena. Pero nosotros ahora, poco a poco, vamos a ir recorriendo pues, desde el centro, desde el corazón de la ciudad, hacia esa Rheinstrasse, y vamos a ver cómo va pasando el tiempo y cómo van pasando los monumentos y las maravillas que nos depara esta hermosa capital imperial. Como decía, Viena es la capital de la música clásica, ¿no? Pero no olvidemos que también es la capital de los emperadores. Los emperadores, la gran mayoría de los emperadores del imperio, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico, y que muchos de ellos están enterrados aquí, en la Catedral de San Esteban. La Catedral de San Esteban es esta que se ve las tejas de colores, que es una de las características de la Catedral de San Esteban. Podríamos decir que es la parte más medieval de la ciudad, el corazón de la ciudad. Esta catedral, que se ubica en la plaza de Stephanplatz, la plaza de Esteban o de San Esteban, es el símbolo religioso más importante de prácticamente todo el país, y es una catedral que se levanta sobre la ruina de una antigua iglesia románica, ¿no? La catedral está coronada por esa hermosa torre en forma de flecha, que tiene unos 137 metros de altura y que es de estilo gótico, ¿no? Luego tiene la otra parte de atrás de la catedral, que es la que os he mostrado en la primera foto, que es donde se encuentran esas tejas de azulejos, más de 250.000 azulejos de colores, y en el interior pues los restos de los Habsburgo, ¿no? También es muy conocida esta catedral porque es aquí donde contrae matrimonio Mozart, del cual hablaremos sin lugar a dudas. Ya he dicho que Viena es la capital de la música y hablaremos de grandes compositores, y Mozart es uno de ellos. Visitaremos su casa natal, pero este se casó aquí, en la Catedral de San Esteban. Saliendo de la catedral, podremos ir hacia el norte o hacia el sur, recorriendo la calle principal de Viena. Una locura, una calle peatonal que nos llevaría o hasta la Albertina o hasta la Plaza de los Suizos. Una calle principal que será el terror de muchos maridos o muchos hombres, porque es una calle llena de comercio, uno tras otro, pastelería, bombonería, todo tipo de comercio, ¿no? También cervecería, para esperar mientras que las mujeres se van de comprita a comprar alguna cosa típica de la ciudad. Pero una calle peatonal muy animada y con mucha vida en el corazón de la ciudad. ¿Y a quién tenemos aquí? Bueno, pues os hablaba que en la Catedral de San Esteban tenemos a los principales emperadores del Imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, que es muy largo. Es la familia Habsburgo, una de las familias
pues más importantes, más influyentes, más poderosas de todas las monarquías europeas. Y esto, pues la gran mayoría ocuparon el trono de ese imperio de forma continua desde 1438 hasta el año 1740. El máximo referente de esta dinastía sería Maximiliano, que lo tenemos a mano derecha. Luego, pues bueno, Maximiliano no era muy fiel del todo, más bien el señor para la época, pero si vemos, ¿no?, sus sucesores, incluso la rama española, vemos cómo se van deformando, son muy feos, realmente son muy feos, se van deformando las mandíbulas, las narices, y luego ya no es que se deformen, es que no es que eran muy inteligentes, que digamos, pero eso es lo que trae la consanguinidad, como no se mezclaban con nadie, pues esto es como un culebrón, se casaban con primos, con sobrinos, y todos al final pertenecían a la misma familia, y eso claro, a la larga pues conlleva algunos problemitas que otros, ¿no? Pero bueno, para que les veamos la carita, aunque no sean muy guapos, pero lo influyentes que llegaron a ser. Y eso de una familia que, bueno, gran parte de Viena pues se debe a ella, por lo menos los monumentos más representativos. Parte, ¿no? Este edificio es la Universidad de Viena. No es que sea la universidad más antigua del mundo, pero sí sería la segunda universidad más antigua del Sacro Imperio Romano Germánico. La primera sería la de Praga, esta sería la segunda, una universidad hoy por hoy también muy, muy, muy importante, donde, bueno, fue fundada en el año 1365 por Rodolfo IV. Aquí lo que no tenían era teología, porque teología se quedó en Praga, y aquí de lo que destacó sobre todo fue medicina, y es una universidad de la que han salido bastantes premios Nobel, si no recuerdo mal, unos 20 aproximadamente. Bueno, claro, obra también de esta Habsburgo. Si nos vamos más o menos en la misma época, ¡qué niño! Esto seguramente todo el mundo lo conoce, ¿no? Los niños cantores de Viena, que son famosos en el mundo entero. Bueno, pues fueron este coro de niños cantores, pues fue creado pues más o menos en el siglo XV, también cuando reinaban los Habsburgo, y es cuando el emperador Maximiliano ordena a sus funcionarios que se cree que contraten a un maestro, a dos ajos, nunca he entendido el porqué, y a seis niños para que canten, ¿no?, la corte. Y ahí comienza la tradición de estos niños cantores de Viena. Hoy por hoy hacen más de 300 representaciones. Están compuestos por niños entre 10 y 15 años, son unos 100 coristas, pero cuando salen al extranjero a cantar, pues se dividen en cuatro, ¿no? Es una cosa privada, es una cosa de ellos, no es una cosa exterior, pero los niños cantores de Viena, pues es otro de los símbolos del país y de la ciudad de Viena. Sobre todo es una delicia escucharlos cantar en Navidad, aunque en Navidad también, el día de Año Nuevo, tenemos algo que tiene que ver también con la música, ¿no?, que es ese famoso concierto de Año Nuevo en la Sala Dorada. Todo el mundo está esperando ver ese año, ese concierto, ¿no?, el día de Año Nuevo, que por cierto hay lista de espera para poder asistir. Tenemos aquí una imagen del Danubio, pero precisamente no pasando por la ciudad de Viena, sino pasando por la ciudad de Budapest y pasando por la ciudad de Bratislava. Eso quiere decir que Viena no tiene salida al mar, pero no por ello no deja de ser, no, tener barcos. Es navegable, porque el río Danubio es navegable, ¿no? Se pueden hacer cruceros a través del río Danubio. Y eso hace que la capital Viena esté comunicada, pues, en muy poco tiempo con la ciudad de Bratislava y la ciudad de Budapest. Un paseo muy agradable que se puede hacer incluso sin moverse, ¿no?, sin irse a las otras ciudades en el mismo día desde Viena a estas ciudades vecinas, ¿no?, que comparten el mismo río, ¿no?, este Danubio azul, que por cierto, es azul según se mire. Dicen que si uno lo ve azul, ¿cómo lo veis ahí en la foto? Azul, es porque uno está enamorado. Si está verde, no te anda muy bien la cosa, y si lo ves marrón, mal te va la vida.
Yo lo veo azul, no sé vosotros. Cosas interesantes. Fijaros, os decía que, bueno, tenemos esta familia de los Habsburgo, a Maximiliano, ¿no? Toda esta gente tan importante, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, bueno, debido a la proximidad de Hungría, de Eslovaquia, este país, esta ciudad, sobre todo Viena, ha sido una ciudad que ha sido asaltada por mucha gente. Os decía que la Ringstrasse coincide con las antiguas murallas de la ciudad de Viena, una muralla que intentaron asaltar todo tipo de pueblos extranjeros, y sobre todo de los que más se tuvieron que defender fueron de los turcos. Los turcos, de hecho, habían llegado los húngaros a Viena y los turcos echaron a los de Hungría, y ellos intentaron asaltar la ciudad de Viena en varias ocasiones. De hecho, estos intentos fueron infructuosos totalmente, no pudieron quedarse con la ciudad de Viena. Y algunos dirán, ¿y por qué me pones un croissant? Bueno, aparte de que seguramente vosotros estéis desayunando, y si alguno se está tomando un croissantcito con su café, dirá, ¿qué francés me siento? Me voy a París. Héctor, que te vas a París y te vas a... ¿No? ¿No? Ángel dice que no, ya lo sabe, no te chives. Héctor se está tomando un café con su croissant y se está viendo ya en París porque va a hacer ese magnífico viaje con nosotros. Pero debo decir que estamos equivocados, que el croissant, por mucha mantequilla y por muy francés que parezca, no es francés, es no turco tampoco, es de Viena, exactamente de Viena. ¿Y esto por qué? Según cuentan, este señor, que es Kara Mustafa, pues era pues el líder de los turcos. Ellos intentaban, bueno, habían asediado la ciudad de Viena y, claro, tenían que saltar esa muralla, pero sabían que así lo iban a pillar. Entonces él dijo, pues en vez de saltar la muralla, lo que vamos a hacer por la noche es cavar un túnel, que es cuando nadie nos va a escuchar. Claro, por la noche todo el mundo duerme. Aquí los turcos que se ponen a cavar un túnel, taca, 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 y ¿quién lo oye? Pues lo único es que por la noche están despiertos a cierta hora, que eran los panaderos. Entonces los panaderos avisan a los soldados de que los turcos pues están haciendo ruido y están cavando un túnel, y gracias a esos panaderos, pues los turcos pues no se quedan con la ciudad de Viena. Así que los turcos son turcos u otomanos, que es también como se le conoce, son expulsados de esta tierra. Y claro, el emperador, en este caso el rey Leopoldo I, recompensa a los panaderos con la concesión de varios honores. Uno de ellos era poder llevar una espada en el cinto, ¿no? Y bueno, gracias a todos esos privilegios que le da Leopoldo I a los panaderos, ellos se sienten muy agradecidos, y en reconocimiento al soberano, pues elaboran un tipo de pan en forma de media luna, que lo que querían hacer era reírse del ejército otomano, cuyo símbolo es la media luna. Vamos a quemar la media luna, ¿no? Que es el símbolo otomano. Ese es realmente, ¿no?, el sentido del croissant. Lo que pasa es que dos siglos después, pues un vienés que quiere abrir una pastelería vienesa en París, en la calle Richelieu, pues lo integra en su carta, y por eso creemos, y bueno, y es donde, bueno, se desarrolla el croissant, y por eso creemos que es francés, pero no, es vienés exactamente, ¿no? Así que, bueno, August Zahn fue el que introdujo ese croissant en la ciudad de París. Olvidándonos de esto ya hemos aprendido una cosita, nos vamos a ir hacia el siglo XVI, ¿no? Que es cuando más o menos se remodela la ciudad de Viena. Esta es una etapa un poquito crítica,
De esta época del siglo XVI nos quedan pues, varios palacios, como es el Hofburg, que es el palacio de invierno, ¿no?, de la familia Habsburgo, como no, siempre ello. Pero hay que saber que el Hofburg es uno de los palacios más grandes del mundo, 2.600 habitaciones. Yo no quiero ser la que barra esas habitaciones, ¿no? Tendrían que tener bastante gente limpiando este palacio, ¿no? Aparte de habitaciones, pues la iglesia, como en la iglesia de los Agustinos, la plaza de los héroes, ¿no? Todo este conjunto pues, pertenece al Palacio de Invierno, ¿no? Como os decía, pues esta iglesia de los Agustinos, muy conocida porque es donde se casó Isabel de Baviera, más conocida por todos nosotros como Sisi Emperatriz, ¿no? Esa Sisi que fue interpretada por Romy Schneider, ¿no? Tan guapa, tan jovencita en aquello entonces, aunque creemos que la vida de Sisi fue un cuento de hadas, pero realmente no, tuvo una vida muy trágica. Yo creo que esos personajes son de los que son personajes avanzados a su época y que nacen en una época que no les corresponde, y por ello casi nunca vamos a escuchar hablar de Sisi en Austria, porque no la quieren, no la quieren nada, nada. Los alemanes y los húngaros sí, pero los austriacos nada. Ellos van a hablar de María Teresa de Austria, que es la gran emperatriz. Pero sí, bueno, por la fama y porque vende, ¿no? Pero quererla no la quieren mucho. Bueno, pues sí, se casa en esta iglesia de los Agustinos. También en esta iglesia se casa Napoleón con María Luisa, ¿no? Así que un lugar pues muy accesible que uno puede visitar, ¿no? En el corazón de la ciudad. Tenemos también la Biblioteca Nacional con más de 12 millones de tomos. Dentro de todo esto pertenece al conjunto del palacio, ¿no? El palacio de invierno, el mariposario, los jardines y muchos museos. Entre ellos destacan, cómo no, porque es lo que vende, lo más turístico, el Museo de Sisi, donde se expone su vajilla, porcelana, traje. Fijaros, en el retrato que tenemos original de Sisi a mano derecha, el traje que tenemos a la izquierda es el mismo que llevaba puesto, ¿no? Uno en pintura y el otro, pues, el de verdad, realmente. Que, por cierto, a ella no se le ven los dientes, porque como estaba obsesionada con eso de la delgadez y quedarse chupadita, pues claro, decían que estaba loca, ¿no? Hoy se conocería como anorexia bulimia, ¿no? Tenía las dos cosas y solo comía naranja y sangre y la pobre se quedó sin dientes, por eso nunca se debe sonreír en los retratos. Ya digo, una historia, ¿no? Es un drama más que la película de Romy Schneider, la vida de esta señora. Luego tenemos el Museo del Mundo y no me digáis qué hermosura y que no sabéis lo que es esto, que se quedaron los austriacos, ¿no? El penacho de Moctezuma, aquí lo tenemos. Pues aquí se lo han quedado los austriacos y aquí lo tienen en este Museo del Nuevo Mundo, donde también, bueno, tienen todo tipo de arte precolombino, ¿no? Y otro tipo de, bueno, de todo un poco, pero sobre todo la estrella principal de este museo es este hermosísimo penacho, que es la estrella principal del museo. Todo eso forma parte de este palacio de invierno, ¿no? Arte precolombino también en este museo. Y otra cosa muy conocida es la famosísima escuela de equitación. Una escuela que, bueno, que viene del siglo XVI. Hoy por hoy, si es famosa esta escuela de equitación, es porque se sigue el mismo triaje, la raza de caballo, que es la raza licitana, hermoso, cómo lo hacen bailar, levantar las patitas, cómo saltan, son elegantes, majestuosos, ¿no? Y cómo los llevan, o sea, es una cosa magnífica. Y uno estando en Viena, por ejemplo, puede ver los espectáculos los domingos, que hay varios espectáculos, y los sábados. Y luego, dependiendo de la fecha, pues suele haber, no a lo mejor el de demostración, pero sí alguna que otra cosita para que uno no se quede con las ganas de ver este famosísimo espectáculo que se realiza en este palacio de invierno, ¿no? Eso también viene a decirnos algo como que los austriacos
son conservadores, guardan mucho las tradiciones. Es un pueblo también bastante católico, pero que siguen con esas costumbres de antaño, algo que impuso la monarquía de los Habsburgo, ¿no? Seriedad, sobriedad, tradicionalismo, religión. Eso es lo que un poco nos vienen a decir. Pasamos del siglo XVI, ¿no? Como el Hofburg, la escuela de equitación, al siglo XVII, y siguiendo el ritmo también de ese anillo de la Ringstrasse. Durante el siglo XVII ocurren varios eventos bastante importantes que cambian totalmente la ciudad de Viena, pero siempre yo digo que después de las grandes crisis, pues todo se alza como cual ave fénix, que eso es lo que nos va a pasar a todos con el turismo ahora. Después de esta pandemia nos vamos a levantar, vamos a resurgir como Viena, como cual ave fénix. Pues los vieneses en aquellos entonces pasaron una pandemia bastante extendida en aquellos entonces, que era la peste, sin lugar a dudas, ¿no? La peste que se lleva a más de la mitad de la población, no solo de Viena y de Austria, sino de más de media de Europa. Luego viene también una guerra, que es la guerra de los 30 años, ¿no? Y bueno, eso hace que la ciudad cambie bastante. ¿Veis? Aquí la peste, que los médicos nos van a recordar un poco la máscara de carnaval, ¿no? Que es la máscara del médico, que ahí se ponían la hierbita y menta para no oler la podredumbre de los cadáveres y todo lo que había suelto por la ciudad, ¿no? Así que bueno, es una época bastante, bastante complicada. Y entonces, en la época de la peste, la gente reza, ya os digo que son muy católicos, rezan, 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 y le piden a Dios que terminen la peste. Y entonces levantan esas columnas de la peste que tenemos repartidas por la ciudad y por estas ciudades imperiales, ¿no? Las columnas de la peste. Y cuando termina la peste, estos austríacos dicen, bueno, para darle gracias a Dios de que ha terminado la peste, pues vamos a construir una iglesia. Una iglesia que es una iglesia barroca, hermosísima, que es la iglesia de San Carlos Borromeo, que se encuentra pues en ese anillo de la Ringstrasse, que uno puede, ¿no?, descubrir poco a poco conforme va haciendo todo ese anillo. Entonces, bueno, en esa época coincide que se empieza a extender la ciudad, se sale de esa muralla como estaba antes y se empiezan a construir palacios. Uno de los palacios más conocidos es el Belvedere, el Palacio de la Bella Vista, ¿no? Mandado a construir, donde residió Eugenio de Saboya. Belvedere significa Bella Vista. Este señor, Eugenio de Saboya, pues fue el gran héroe de las batallas contra los turcos. Seguramente conocéis el cuadro que tenemos al lado y alguno dirá, pero qué loca, si no es de esa época, ¿no? Esto es mucho más moderno. Bueno, es que en este palacio del Belvedere es donde tenemos, para mí, uno de los museos más interesantes, porque es una loca de Gustav Klimt. Y tenemos el museo de Gustav Klimt con esta obra tan conocida por todo el mundo, que es El Beso, ¿no? ¿Verdad? Fijaros qué Belvedere, qué bellas vistas tenemos de estos jardines sobre la ciudad de Viena, ¿no? Pero eso ya saliendo pues un poquito de ese anillo, de esa Ringstrasse, donde también podemos encontrar otro tipo de palacio, ¿no? Como pues el Palacio de la Albertina, que es una de las mejores pinacotecas que tenemos en el país, es la gran pinacoteca del país. Tenemos el barrio de los museos, donde tenemos todo tipo de museos, museos para el zapato, museos para niños, una cosa muy, muy, muy simpática, ¿no? Y otro tipo de palacio. Así que Viena es una ciudad, como podemos ver, muy imperial, muy señorial, ¿no? Donde nos puede sorprender un palacio en prácticamente cualquier otra esquina. Pero por excelencia, yo he dicho que se encontraba el Palacio de Invierno, tenemos el pequeño Palacio de Verano, Schönbrunn, ¿no? Schönbrunn, que viene a decir algo como fuente bonita. El palacio que todo el mundo dice es el palacio de Sisi. Bueno, sí. Sí, sí, sí vivió aquí. Si recordáis la película, pues cuando se va a casar con Francisco José, se viene aquí a Sisi, se ve una imagen de la película ya corriendo
en pijama por todas las habitaciones, asomándose por las ventanas, porque Francisco José le ha dicho que desde este palacio se ven los animales y a ella le encantaban los animales, y tanto que se veían los animales, puesto que justamente al lado de este palacio tenemos el zoológico más antiguo del mundo, ¿no? Que ahora pasaremos a ver. Schönbrunn, que sobre todo es el palacio de la emperatriz María Teresa de Austria, la suegra de Europa. Es una copia también de Versalles. Ellos querían tener algo como Versalles, esos jardines, esas habitaciones, esa fuente de Neptuno. Y realmente ir a Viena es una visita obligada a uno de estos palacios, y sobre todo al palacio de Schönbrunn. ¿Veis? Estos son los animalitos que veía, sí, desde las ventanas, ¿no? Porque, como decía, pues tenemos el zoológico más antiguo del mundo en ese parque de Schönbrunn. Mira la guapa, María Teresa de Austria, la gran María Teresa, una de las mujeres más poderosas de Austria. El rey prusiano, el emperador prusiano, dijo: por fin Austria tiene un hombre en el trono, pero es mujer. Se refería a María Teresa, una mujer adelantada a su época, inteligente, muy dura, muy crítica, pero también conocida como la suegra de Europa. ¿Por qué? Porque esta señora tuvo nada más y nada menos que 16 hijos. 16. No sé cómo tenía tiempo para la política con tanto hijo, pero 16. Y a cada uno de ellos lo emparejó, lo casó con un futuro heredero de la corona de Europa. De hecho, pues aparte del emperador, el hijo principal, ¿no?, del primogénito, pues una de las hijas más conocidas de María Teresa, esta suegra de Europa, es la pequeña, que es nada más y nada menos la que sería la futura esposa de Luis XVI, María Antonieta. María Antonieta era la hija de esta señora, la hija pequeñita. Gracias a María Teresa de Austria, pues se impone la educación obligatoria de primaria, es decir, que incluso la gente pobre puede acceder a esa educación, separa lo que es el Estado de la religión, y bueno, se le deben muchas cosas a pesar de su carácter. Ella es la que, bueno, indica un poco la idea de la fundación de los primeros museos. Claro, como no se podían coleccionar, no se entretenían con móviles o no coleccionaban cosas, pues esta gente lo que coleccionaba eran cuadros, esculturas. Y entonces una de las plazas donde se encuentran los museos más importantes de Viena se llama la Plaza de María Teresa, y ahí la tenemos, ¿no?, en su trono y rodeada de museos, ¿no? La suegra de Europa. La figura de María Teresa, para que nos hagamos una idea, lo que representa María Teresa para los austriacos es lo que representaría hoy por hoy Isabel de Inglaterra para los ingleses o Isabel la Católica para los españoles, ¿no? Eso es un poco para que nos hagamos esa idea, ¿no?, en importancia. Bueno, después de esto, pues comienza pues una nueva época. En Viena sigue creciendo la ciudad. No olvidemos que sigue siendo sobre todo católica, proliferan las iglesias, como la iglesia jesuita, la votiva, la de los capuchinos, ¿no?, donde descansan pues los cuerpos de la dinastía, la de San Pedro, que es la de los Opus Dei, etcétera, etcétera. Pero a la vez que también, surge con más fuerza el catolicismo, empieza también la época dorada de la ciudad, que es la que nos da a estos músicos tan, 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 tan importantes y tan conocidos: Beethoven, Haydn, Schubert, Gluck, y claro está el genial Mozart. Por esta época también llegan las tropas de Napoleón, y termina con el imperio, lo que se conocía como el imperio alemán. Pero después de la caída de los franceses, ¿no?, cuando se tienen que marchar las tropas francesas, los austriacos vuelven a tomar el poder y fundar lo que se llamaría el imperio austriaco. Y como muestra de esa nueva época o esa nueva era del imperio austriaco, pues se construye esta puerta de entrada que tenemos al lado
del Hofburg, ese palacio de invierno, año 1824, ¿no? Francisco I es el que funda el nuevo imperio austriaco. Es aquí también, pues en la ciudad de Viena, donde pues se celebra ese famosísimo Congreso de Viena, que nos podríamos ir aquí la hora hablando sobre ese famosísimo Congreso de Viena, que es donde se rediseñan las nuevas fronteras, el nuevo mapa de Europa, ¿no? Así por decirlo de una forma rápida, donde se reponen de nuevo la monarquía. Y es cuando se funda el nuevo imperio austro-húngaro, ¿no? Donde destacaríamos sobre todo la figura de Francisco José y de Sisi, y que de aquí sale un hermano que los mexicanos conocen muy bien, al Maximiliano, que lo nombran emperador allí en México, ¿verdad? De ese tenéis buen recuerdo, pues era hermano o cuñado de la Sisi, justamente. Luego, en esa época, es Francisco José el que manda destruir las antiguas murallas de Viena, y por donde pasaban las murallas es donde se ha abierto esa famosa avenida, que dicen que es el bulevar más hermoso del mundo, y donde Viena abre pues su nuevo barrio, nace la nueva arquitectura, pues lo que se conoce como el estilo Littmeyer, ¿no? Que se caracteriza sobre todo por la creciente nueva burguesía que tenemos en el país, es decir, que nace lo que es la clase media alta, que sobre todo prolifera bastante. Es una época pues en la que se vive muy bien y que nace el reggaetón de la época, el vals. Y alguno me dirá, ¿el vals, el reggaetón de la época? Sí, señores, el vals era casi casi música del diablo. La gente era mucho más clásica escuchando música. Y eso de que las parejas se agarraran y que bailaran de esa forma, pues es como el que hoy baila reggaetón prácticamente, demasiado moderno. Pues el vals en aquello entonces era una cosa como muy moderna. Y claro, y si hablamos de vals, no puede faltarnos la figura de Strauss, ¿no? ¿Verdad? Tanto con el padre como el hijo. De hecho, pues tenemos el vals del Danubio Azul, que dicen que es el himno secreto de la ciudad de Viena. Que me diga alguien que no ha bailado el Danubio Azul o que no ha escuchado alguna vez el Danubio Azul. Na, 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 na. Na, na. También esto me recuerda a cómo termina el concierto de Año Nuevo, ¿no? Bueno, la obra que todo el mundo está esperando, el resto del concierto te da igual, tú estás esperando que el señor, ¿no? del concierto toque la última partitura, que es una de las obras más populares, la marcha del general Radetzky, ¿no? Y si alguno no se acuerda, pues solo se pone a dar palmas, esta música tan impresionante de esta época y que hoy por hoy se puede seguir escuchando. Y llegar a Viena y no ir a un concierto de música es un pecado. Y uno tiene muchos palacios y muchas salas de conciertos donde deleitarse con esta música y animarse a tomarse una copa de champán y empaparse, ¿no? de ese ambiente vienés. Y claro, y si hablamos de música en Viena, yo dije que Viena está adoquinada de música. ¿Ves? Ya vamos dándole la vuelta a este anillo que es por donde pasaba la antigua muralla, que es la Ringstrasse, donde vamos a encontrarnos todos estos monumentos. Y bueno, como decía, hablar de música, hablar del vals, del general Radetzky y de estas salas de concierto, no podemos olvidar pues lo que la Torre Eiffel a París, la Ópera de Viena a la ciudad de Viena. Es la vedette principal, le pese a quien le pese. La Ópera de Viena, año 1857. Una mezcla de estilos, como la Ópera de París, un edificio de estilo ecléctico. De hecho, cuando se construyó, la gente no le gustó nada. Y fue tan depresión que le entró al señor que dijo, pues nada, me suicido. Y se suicidó. Siempre me pasa igual, ya me estoy curando con el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos ligerito. Entonces, la Ópera de Viena, que es la vedette principal, donde iba sí, tenemos esa lámpara maravillosa, un telón de acero, algo que no se nos puede olvidar, me acabo de saltar
la imagen del Ayuntamiento de Viena de estilo gótico, cuyos sótanos están aprovechadísimos con estos salones de comedor, donde nosotros vamos a hacer, pues un día vamos a cenar a estos salones, y es una cena espectáculo donde podemos ver pues este folclore tirolés, cómo cantan ópera, cómo se come buena comida, realmente una preciosidad. Tenemos la iglesia votiva, ¿no?, el congreso, todo esto rodeando la ciudad de la Ringstrasse, la tarta Sacher, deliciosa, la tarta típica de la ciudad de Viena, el edificio de la Secesión también, que se le conoce como el repollo dorado. La ciudad de Viena está rodeada de bosques, estos bosques de Viena, hermoso, viñedo, donde encontramos el barrio de Grinsen para poder probar el vino verde, que se sube rápido a la cerveza, y aparte del vino verde, pues también cervezas o el Red Bull, que es austriaco, probar un schnitzel, que es ese filete empanizado, ¿no?, con patatas fritas, o ir incluso al parque de atracciones más antiguo de Europa, ¿no?, el parque del Prater, ¿no?, con esta noria de 60 metros de altura que se inaugura en la época de Francisco José. Saliendo de Viena, podemos pasar o bien por la abadía de Melk, que es una de las abadías de monjes cistercienses más conocidas en el mundo, que también fue escenario de la Reforma, pero nos vamos a ir hacia la ciudad de Salzburgo. Pasando hacia la ciudad de Salzburgo, vamos a pasar muy cerca de la ciudad de Linz, donde tenemos la receta de la tarta Linz Torte más antigua del mundo, 1635, la receta más antigua, y poco a poco, bueno, también vamos a pasar muy cerca de un campo de concentración, por desgracia, que es uno de los campos de concentración donde más españoles hubo, que es el campo de concentración de Mauthausen, que es austriaco, claro, a veces lo podemos confundir con los alemanes. Vamos a pasar por una zona de lago, como el Monsi, realmente hermoso, con ese paisaje espectacular, hasta llegar a la ciudad de Salzburgo, ¿no?, la ciudad de la sal, la ciudad de la sal, gobernada por príncipes arzobispos, la ciudad que vio nacer y donde se encuentra la casa natal de Mozart. Llegando, fijaros qué vista principal de este jardín de Mirabel, que fue el escenario de una película muy conocida por todos ustedes, donde se cantaba eso del do, re, mi, fa, sol, ¿no? La novicia rebelde, ¿no?, donde María, acompañada por los niños, pues cantan toda esa escala de la música musical, ¿no? La familia von Trapp, que es una familia que existió en la vida real, ¿no?, los niños cantores de la familia von Trapp, rodada por completo en la ciudad de Salzburgo. Salzburgo es Mozart, ¿no?, y cuando uno llega a Salzburgo, pues va a ver la casa natal donde nació Mozart, ubicada en esa calle del Trigo, en la calle principal, con este trabajo de herrería precioso. Incluso el McDonald's no puede tener el cartel típico, tiene que tener un cartel de herrería precioso en esta calle del Trigo, donde podemos destacar pues el mercadillo, la plaza de Mozart, esas fuentes barrocas, la catedral que va de lo más oscuro a la luz, ¿no?, como la fe y la religión, los mazapanes, los chocolates de Mozart, que están hechos de mazapán de pistacho cubiertos de chocolate, realmente una delicia, que se conocen en todo el país, y los huevos de pintados a mano, tanto de Pascua como de Navidad, que esto, yo tengo una colección enorme, mis niñas todos los días se cargan algunos, pero realmente me encanta. Y de Salzburgo nos iríamos hacia la ciudad de Innsbruck, ¿no?, hacia el Tirol, donde encontramos estos tiroleses con eso de yorolei, yorolei, ¿no?, como cantan, muy simpático. Y vamos hacia la ciudad de Innsbruck, que significa puente sobre el río Inn, ¿no? Ese es el nombre realmente de Innsbruck, puente sobre el río Inn, eso es lo que significa. Una ciudad fronteriza en los Alpes, es el corazón de Innsbruck, es el corazón de los Alpes austriacos, donde podemos destacar el Hofburg, que es el palacio de invierno, porque aquí estuvieron residiendo durante bastante tiempo los emperadores
y aquí venían a pasar el verano. De hecho, incluso María Teresa y otros emperadores, Maximiliano, estuvieron residiendo aquí. Este arco, que fue mandado construir por María Teresa de Austria para conmemorar la boda de su hijo, que mientras que se celebraba la boda de su hijo, que duró 2 semanas y con más de 2.000 invitados, se murió su esposo, y un lado está dedicado a la boda y el otro lado a la muerte de su marido. Tenemos la capilla imperial, donde tenemos el cenotafio de Maximiliano, rodeado de 28 esculturas a tamaño real, entre ellas 8 mujeres, ¿no?, rodeando esa tumba vacía. Y la estrella principal de Innsbruck, este mercadillo o este tejadito de oro, algo con lo que nos quisieron engañar, porque Maximiliano no tenía dinero y se tenía que casar por segunda vez con María de Sforza, y para decir que tenía dinero mandó construir en este mirador este tejado de tejas de cobre redorado, pero que la gente pensaba que era de oro, o sea que lo engañó a todo. Así que el famoso tejadito de oro, que se encuentra en la calle principal, donde tenemos una de las artesanías más típicas austriacas, que es el famosísimo cristal de Swarovski, Swarovski, o como queráis decirlo, que es de aquí, el cristal austriaco, ¿no? Para la horraquilla, y les gusta el brilli brilli, pues todo el mundo encantado. Esta columna dedicada a Santa Ana, que se inaugura pues el día de Santa Ana, también para la Peche, con esa hermosa vista hacia los Alpes. La iglesia de Wilten, muy sencilla por fuera, pero que en el interior pues estalla el barroco en todos los sentidos, que se encuentra pues a pie de las montañas del Berggiesel, donde destaca el trampolín de salto del Berggiesel, que no olvidemos que Innsbruck ha sido en 2 ocasiones sede de los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Esto es obra de una arquitecta iraní, ¿no? Es muy moderna, y tanto eso como esa entrada al teleférico, porque en unos minutos podemos salir del centro de Innsbruck hacia las montañas y estar rodeados de nieve, ¿veis? Fijaros qué paseito, o sea que es una delicia de ciudad. O subir como los más pequeños al castillo de Ambras, podéis visitar pues esta parte de los Alpes tiroleses con esas casitas de madera. O irnos hacia Italia, que la tenemos ahí al ladito, en Trento, por esta zona de cremallera. El paso por la ciudad de Innsbruck era prácticamente obligatorio, porque si se quiere ir a Italia, sí o sí hay que pasar por esta zona de Alpes tirolese. Así que, aunque sea pues un poco rapidito, os voy a dejar con las ganas para que nos vengáis a visitar y a mandarnos mucha gente para que puedan conocer la maravilla de este precioso país. Estimada Fátima, oye, muchísimas gracias. De verdad, qué viaje, de verdad, qué destino, qué país, cultura, historia, gastronomía. Hoy en día el tema de Red Bull es increíble, cómo es una parte fundamental para el Producto Interno Bruto de ese país, lo que genera en economía, el tema Swarovski. Yo creo que toda la cultura, lo que me platicabas del vals, yo creo que me quedé yo no tenía conocimiento del tema del vals que me platicaste, el viejo reggaetón en su momento y todo eso. Pero de verdad, muchísimas gracias. De verdad, toda la gente felicitándote por esta gran presentación el día. Todos ya queremos, sin duda, todos ya queremos viajar. Ya queremos que se abran las fronteras. Ya queremos ir a hacer todas las visitas y todo eso, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias, estimada Fátima. Oye, Ángel, platicando contigo, la pregunta de todos los martes con la que arranco. ¿Del millón? La pregunta del millón, pues exactamente. Te diré que llevamos 27 semanas, llevamos 27, y la pregunta del millón sigue. Respondiéndote lo mismo. Sí, fíjate, seguimos igual. Esto, no sé si se me ha cortado. ¿Me escuchas? No, te escucho perfecto. Hola. Ah, sí, se oye. No, pues comentaros, perfecto. Es que a mí se me ha ido la imagen un momentito. Esto depende del número de contagios. Ya sabes que el baremo o la barrera la han puesto en los 100 contagiados por cada 100.000 habitantes. Siempre que el país no baje de esa cifra,
tenemos la barrera cerrada para ese país. A día de hoy, los dos únicos países de América que pueden entrar en el territorio Schengen son Canadá y Uruguay. Uruguay, ¿no? Siempre que haya un número mayor a los 100, va a estar complicado y seguimos así. Esto es un poco como lo de Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, ¿no? Cuando le preguntaba el Papa, ¿cuándo terminarás? Y él le respondía, cuando termine. Esto es un poquito igual. ¿Cuándo podremos viajar? Cuando bajemos el número de 100 contagiados. Así que mientras tanto solo nos toca cuidarnos mucho y respetar el entorno, respetarnos las distancias, lavarnos y que por Dios salga pronto una vacuna. Claro, tomar las medidas. Yo creo que todos los países y en todo el mundo esta pandemia tenemos que ser responsables, cuidarnos, tratar de salir lo menos posible. Los que tenemos que salir para hacer una u otra cosa del día a día, pues no podemos hacer no quedarnos, ¿no? Pero si salimos, pues hay que tomar todas las medidas necesarias, el tapabocas, el gel y todo eso, y tener la distancia, una sana distancia con la gente que vamos en transportes públicos o en la calle, todo eso. Pero el tema del tapabocas yo creo que es súper importante, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Y mucho cuidadito. Y lavarnos las manos e intentar, en la medida de lo posible, si nos reunimos, que no sea en un número muy grande, que sea... Bueno, en España no podemos reunirnos más de 6. Han puesto el tope como la burbuja en 6. Incluso okay. Dentro de una misma familia, o sea, que estamos así. Y bueno, no queda otra que acatar un poquito estos protocolos para cuanto antes poder empezar, porque si no, no hay manera. Perfecto. Oye, Fátima, unas preguntitas contigo. Sí. El tema de Strauss, el Danubio Azul, y también platicaste también de la marcha del general. ¿Me puedes recordar el nombre del general? Radetzky. Radetzky. Perfecto, esa es una de las preguntas que sin duda creo que a lo mejor no estamos muy familiarizados con el nombre, pero ya que Fátima nos hizo el canto, que fue espectacular como nos cantó, todos tuvimos sí, perfecto, nos acordamos perfectamente de las dos, ¿no? Esto, Pepus, lo tienes en Google, siempre el concierto de Año Nuevo. De Año Nuevo. Finaliza con la marcha y el director se gira, mira al público y empieza a dirigir al público. Al y es público. El público el que empieza a aplaudir y según va llevando el ritmo de la batuta del director, entran los músicos. ¡Wow! Increíble. Y creo que lo dijiste muy claro, ir a Viena y no ir a un concierto de música. No has estado en Viena. No has estado, ¿no? Hay óperas, la ópera abre todos los días. Todos los días, hay, no sé si es de par o impar, pero se van turnando entre ballet y música clásica. Entonces, siempre se puede ver algo. Incluso en los alrededores de la ópera hay pantallas grandes donde por lo menos tómate 10-15 minutos. No puedes irte de ahí sin escuchar o sin ver algo. Y no te ha dado tiempo de entrar. Que siempre se encuentra algo, ¿eh? Siempre se encuentra alguna entrada... A última hora, sí, te vas a ir muy alto, vale, pero puedes presumir que has estado en la ópera. De la ópera. Yo no sé, Ángel y Fátima, si ustedes sepan que hay un museo de la música de Viena fuera de Viena. No me digas, está en México. En México. Exactamente. Está en Puebla. Puebla capital, en el gobierno anterior. Hicieron este museo espectacular, de verdad, tuve la oportunidad de ir, ya he ido par de veces y he llevado a mis hijas, interactivo, espectacular lo del museo, de la música de Viena. A todos los agentes de viajes y hoy que no podemos ir a Viena, a Austria, pero si queremos ver el tema de música y todo eso, de verdad, hagan el esfuerzo de poder ir a Puebla y poder visitar este museo espectacular que hicieron ahí en Puebla de la música de Viena, de verdad espectacular, ¿no? Oye, Fátima, ¿cómo es la tarta Sacher? Buah, es un bizcocho de chocolate cubierto de chocolate amargo y relleno de una capa de cereza o fresa. Espectacular, maravilloso, ¿no?
Maravilloso. Y ir a Viena y no sentarse en el café a tomarse un Sacher es un pecado también. También. Los austríacos son especialistas en los Kuchen, ¿no? Estas tartas que son muy grandes, pero no son empalagosas, realmente tienen una repostería Espectacular. exquisita. No, pues apuntar todos esos tips que Fátima nos está dando y esperar que ya poder abrir y que Fátima nos acompañe, que nos haga este viaje en vez de virtual, que nos haga presencial, sin duda va a ser espectacular para todos nosotros, Eso ¿no? sería mi ruina. Compro huevos, compro Swarovski, compro pasteles, traje Oye, de Fátima. tiroleses para las niñas. Claro. Oye, preguntarte otra cosa que salió. Habías comentado el parque más antiguo de Europa, que estaba De atracciones, el Prater en Viena. en Viena. Prater. Sí, el Prater. ¿De qué año fue fundado? 1867, si no recuerdo mal. Y funciona al día de Y hoy, normal. funciona a día de hoy. Se accede de forma gratuita Ok. y luego ya te compran los tickets para las. Hombre, hay atracciones nuevas, pero la noria sigue tal y como se construye. De la época de Francisco I, sí. De hecho, la inaugura Francisco José. Wow, impresionante. Sí. El primer parque de atracciones del mundo. Ah, del mundo, no solo de Europa. Claro, porque en aquellos entonces no había más. Una Claro. noria con 60 metros, en aquellos entonces era una Algo cosa fuera de espectacular. lo normal, Si sí. hoy en día todavía lo ves y es espectacular, imagínate en esa época haber tenido ese parque, ¿no? Ahora te puedes pedir matrimonio en las cabinas de la noria, puedes cenar, porque claro, va muy despacito, y las cabinas son de madera, preciosa, pero sigue funcionando. Increíble. Oye, de María Teresa, la suegra de Europa. Increíble, 16 hijos. 16. Uno tras otro. Y seguro que a alguno se le moriría entre medias. O sea, Seguro. estuvo todo el día pariendo. No, y también lo que platicabas, hacer política en esa época y también estar teniendo 16 hijos que pasó, ¿qué te gusta? 20 y qué ole de años teniendo hijos. Sí, sí, Complicado, sí. ¿no? Sí, más como la sanidad como estaba en aquellos entonces, lo que no sé cómo no se murió antes la mujer, pero Y con sí. mano dura, ¿eh? Sí, era muy Sí, lo estricta pusiste muy además. claro, ¿no? Sí. Isabel de Inglaterra se puede decir cosas así, ¿no? De Sí. esa importancia, ¿no? Sí, comparado con él, sí, de esa categoría. Excelente. Oye, el Palacio de Invierno, nuestro penacho de Moctezuma, espectacular, ¿no? Sí, precioso. Está en Oye, un museo que está ahí pegadito al el lado, ¿no? Museo Pero. del Nuevo Mundo, sí. Que Oye, tiene arte precolombino y el penacho. y la biblioteca con 12 millones de tomos. Ha de ser Sí. espectacular, Sí, impresionante. además se puede visitar todo el palacio está abierto al público, pagando entrada, lógicamente, pero prácticamente se puede visitar todo. Más o menos el costo para entrar al palacio, ¿tienes más o menos cuánto es? Depende de la ruta que hagas, porque los museos tienen una entrada por un lado y, si no recuerdo mal, en la parte de Sisi, las estancias, habitaciones, era como 14 euros o 16 Muy euros, accesible, que iba ¿no? con la Muy audioguía. accesible poder Hace entrar en mucho que no todo eso. entro. Asequible. Sí, iba con la audioguía incluso. Oye, excelente. Oye, pues Mira, muchísimas gracias. dejarme Sí, un adelante. segundito. Sí, Pepus, espera un segundito a ver si estoy. Algo me ha pasado aquí en el control. Quería enseñaros esto exactamente. Bueno, recordaros que tenemos un viaje especial para agente de viajes. Lo hemos hecho con muchísimo cariño. Hemos, por así decirlo, lo teníamos para este mes entrante, para Noviembre, noviembre ¿no? del 2020, pero hemos decidido. Sí, lo hemos decidido aplazar un año más. Lo tenemos exactamente igual, sin tocar el precio, para 2021, noviembre de 2021, como podéis ver las fechas en color amarillo. No es un fan trip, es un viaje especial para agentes. Los agentes van a viajar junto con nuestros clientes. De esta manera,
van a poder ver lo que vamos a estar o lo que van a estar vendiendo ellos. Ellos van a vender este circuito Eurísima, y vamos, mira, el que tienes en el lado de la derecha, imagínate que es el que se ha llevado nuestro ganador de París a Roma. Él viajará, gozará de este circuito y será exactamente igual para él como agente que para cualquier persona que compre este circuito. Quiere decir que no vamos a adulterar nada, porque en los fan trip ya sabemos, Pepus, que siempre si es para gente de viajes, oye, pues le vamos a dar una mejor habitación, vamos a darle un platito un poco mejor, vamos a hacer esto, siempre se le intenta maquillar un poquito. No, aquí nos abrimos, es exactamente lo mismo que vendemos, es lo que van a poder disfrutar ellos. Van a poder viajar tanto la gente como un acompañante. Entendiéndose por acompañante su mujer, su marido, su novia, su novio, su amante secreto, quien quiera viajar con él o con ella. Y estos agentes suelen tener siempre amigos. Oye, cuando viajes tú, dame un toque que me gustaría viajar contigo. Pues les vamos a hacer también a ese amigo de agente un precio especial. Tanto en el Europad como en el circuito. Como ves, es una cosa increíble, que ya lo tenemos abierto, ya se pueden hacer reservas. Y es el momento, teniendo en cuenta los precios de las aerolíneas, que están bajos, están económicos y son muy flexibles para poder moverlos. ¿Qué te parece? No, excelente, de verdad. Qué lástima que este año ya teníamos muchísimos, ya traíamos grupos para este viaje de agentes de viaje. Siempre ha sido para nosotros muy importante que los agentes de viaje vivan la experiencia. Es mucho más fácil vivir esta experiencia presencial y poderla transmitir a sus clientes. Y para nosotros este viaje, como pueden ver, los precios son de verdad muy económicos. Y lo mejor de todo, lo acaba de comentar antes, ¿no? Podemos llevar a un familiar o podemos llevar a un cliente VIP para nosotros que siempre nos está solicitando. Claro. Oye, cuando tú vayas a Europa, cuando tú vayas a hacer un viaje, por favor, déjame acompañarte. Y es por eso que podemos hacer estos viajes con precios especiales para ustedes, ¿no? Que por supuesto son la parte más importante. Porque además, como bien dice Pepe, pues no se vende igual de revistas y de libros, no se vende con la misma ilusión. ¿Habéis visto hoy los ojos que ponía Fátima cuando contaba las cosas? ¿Habéis visto la cara que ponía Fátima cuando hablaba de esa tarta Sacher, de esos cristales de Swarovski, de ese palacio, de... Porque ella ha estado allí y no se cuenta igual cuando alguien no ha estado que cuando lo ha disfrutado, porque transmite y lo empatiza de otra manera. Entonces, es el momento, apúntense, porque para vender hay que conocer. Mira, el Eurísima más grande, el de los 19 días, son 2.150 euros, dólares, perdón, $2,150 y está en 875. Es casi un 65% de descuento. Claro. Es un regalo. Oye, nos están preguntando, ¿ya pueden? ¿Cuál es la fecha límite para reservar o dar depósito? ¿Para estos circuitos? Sí. Ya lo pueden hacer desde ya. ¿Y fecha límite? Pues seguramente lo mantengamos abierto hasta 40 días antes de cerrarlo. Lo pueden ya reservar ahorita. Quiero decir, 40 días antes de salida del circuito, ¿bien? Que será cuando se cierre. Sí, se puede reservar desde ya mismo, claro, a través de vuestra misma página. Esto es como si reservaran un circuito normal, ¿eh? Lo que pasa es que una vez que tengan la reserva realizada, es decir, se tendrán que acreditar como agente de viaje y listo, no hay más requisito. Graciela nos está preguntando, ¿solamente se va a hacer ese viaje en noviembre? Sí, normalmente tenemos, Graciela, dos viajes, uno en febrero y otro en noviembre. Por obvias razones, ahorita se va a posponer el de febrero, pero lo vamos a hacer para noviembre y espero que nos puedas acompañar. Humberto, ¿incluye aéreo? No, Humberto, es el puro terrestre. Es el puro terrestre para este viaje de agentes de viajes. Exactamente. Nosotros en Travax vendemos el terrestre y... Pero con muchísimo gusto. Que ahora mismo los precios, claro, los precios de los aéreos ahora tienen... El otro día a mí me llegó una oferta de Iberia
que me están vendiendo ya oportunidad para ir a América y contratarlo con tiempo y me sale súper económico. No sé si estábamos hablando de un Madrid-Lima por ida y vuelta $600. O sea, era una cosa que no lo había visto nunca. Y Graciela, con muchísimo gusto los podemos apoyar que... nosotros desde aquí con el área de grupos. Podemos apoyarlas con poderles conseguir tarifas para ustedes, agentes de viajes, para este viaje. Y si no me falla la memoria, creo que ya la tenemos la tarifa. Te pediré, a favor, si nos puedes contactar al WhatsApp de Petra al 5513-994608 y solicitando, ¿cómo se llama?, el viaje especial de agentes de viajes y también que le podamos agregar el aéreo para ya podértelo tener todo completo, ¿no? Al contrario, nada Correcto. Que agradecer. Nada que agradecer, siempre a sus órdenes. Oye, y también Laura nos estaba preguntando, Laura también nos estaba preguntando una información. Laura, con muchísimo gusto nos ponemos en contacto. Si me puedes ayudar con un WhatsApp y nos ponemos en contacto contigo para el grupo que tienes, con muchísimo gusto te apoyamos en todo lo que necesitas para hacerlo, ¿no? Y a la medida como tú lo llegues a necesitar, ¿no? ¿No? Oye, Ángel, pues muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias, Fátima, por este a vosotros gran webinar. Fíjate, y amigo, antes de cerrar, te voy a dar la palabra para que nos platiques de eso, estimado Ángel. Pues eso es, esto es una idea que se nos ocurrió hace tiempo para invitarles a viajar gastronómicamente. ¿Mm? De momento no podemos llegar a Madrid y tomarnos un cocido madrileño, ni podemos tomar una paella, ni unas patatas guisadas, ni podemos tomar una pasta carbonara, ni una serie de cosas que pueden encontrar en sus viajes por Europa. Entonces, la idea que tuvimos es la de tanto nuestros guías, como nuestro personal operativo, como mi compañero Félix, como yo, como algún día nuestro querido Pepus, vamos a lanzar recetas, nos vamos a grabar, vamos a coger el celu y lo vamos a poner en horizontal y vamos a grabarnos cocinando lo que nos apetezca. Unas chimichangas, unas sincronizadas, un buen guacamole, ¿por qué no? O una comida un poquito más complicada. Hoy estrenamos un nuevo vídeo. Hoy, desde Brasil, nuestro querido colega Leonardo de Brasil nos ha enviado una receta para hacer bacalao al horno. El otro día, desde Argentina, nuestro compañero y amigo Pepe de Stefanis nos envió una receta de una... Digamos, es como una lasaña de berenjena. ¿Mm? Tenemos recetas de Italia. Tenemos, mira, desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, nuestra querida Karina Marcelo nos envió también un lomo saltado típico de Perú. Tenemos 20 recetas y estamos esperando la tuya. La tuya, que puede ser la de Pepus, puede ser la de Arturo, o puede ser agente de viajes, tú que me estás escuchando, que seguramente seas un gran cocinero, ¿por qué no nos envías una receta? Nosotros la editamos y la colgamos aquí y te llevamos a la fama. Y esta es la idea, es un poquito el mantenernos un poquito en contacto gastronómicamente. En nuestro canal de YouTube, en el canal Travax Turismo, tienes todas las recetas. Tienes 20 recetas, tienes 160 webinares, capacitaciones como las que hoy ha hecho Fátima, de todos nuestros circuitos, están todas allí. Hay vídeos cortos de 3, 4, 5 minutos específicos de ciudades o de circuitos. Todo para vosotros, todo para vuestra formación, todo para que se lo regaléis a vuestros clientes, porque para eso lo tenemos. Con lo cual, no me queda más que deciros, animaros. Nos falta la receta de México. Y Pepus, ya me dirás. Perdí. Hola, hola. El próximo martes. Perdí la conexión. Me comprometo aquí entonces el próximo martes. Aquí vas a presentar el próximo martes la receta de Pepus, vas a ver. Venga, te tomo la palabra. Guacamole, un buen guacamole mexicano. Venga, di que sí. ¿No? Te vas a complicar, veo que te complicas. algo les hago, bueno, van a ver, algo vamos a hacer increíble, ¿no? Fátima, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco esta
Dime, dime. Gran presentación, este viaje virtual que nos llevaste a Austria, sin duda, tus conocimientos, tu experiencia, nos hace este viaje mucho más placentero, y de verdad todo mi reconocimiento y agradecimiento por parte de Petra y todo su equipo por este webinar el día de hoy. Gracias a vosotros y un placer como siempre acompañaros en estos ratitos por la mañana. Qué linda, que tengas una excelente tarde. Y Ángel, igualmente. Para despedirte, muchas gracias de verdad a nombre de Petra Operadora, de todos los agentes que acompañaron el día de hoy, todos nuestros amigos de Honduras, Carlos Norasco y Carlos Deraz, muchas gracias a todos los agentes de toda Latinoamérica. Muchas gracias por todo el apoyo, Ángel. Eso te iba a decir, un abrazo para mis dos amigos Carlos y a todos los que nos siguen, que han sido, me consta que han sido varios desde Honduras, así como de diferentes puntos de América. Un abrazo para todos, cuídense, que ya nos queda un día menos. Exactamente, y platicarles, no se pierdan nuestro próximo webinar del próximo martes 10 de noviembre con nuestros amigos de Travax. Vamos a tener un webinar espectacular, vamos a tener la ciudad de Lisboa. Entonces, no se lo pierdan con nuestro amigo Antonio Cairo, que va a estar con nosotros. De verdad, no se lo pierdan. Y como saben, martes es martes de México de Petra. Seguimos con nuestro aniversario 52, con 52 regalos. El giveaway de hoy se lo ganó nuestro amigo, ya se me olvidó el nombre, pero muchísimas felicidades. Héctor, muchísimas felicidades. Y Roberto, en unos minutitos, va a platicar la nueva dinámica del giveaway. Tenemos una sorpresa, un viaje a un país latinoamericano que hace poquito ya abrió las fronteras para nuestros compatriotas mexicanos. Entonces ya es una pequeña pista y los esperamos en punto de las 12 con el secretario de Turismo de Aguascalientes, Humberto Montero. Entonces los esperamos en un ratito más. Un fuerte abrazo, muchas gracias Ángel, Fátima, un beso grande hasta España y un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos un martes más. Cuídense mucho. Adiós. Saludos. Adiós, amigos. Adiós. ¿Cómo salgo de aquí?